No digo que en los primeros tiempos estábamos pensando, uy, 24 de marzo hoy, porque algunas en el primer año no teníamos hijos desaparecidos todavía, estábamos viviendo las circunstancias. Cuando nos fue tocando nos fuimos incorporando y después ya se hizo la fecha carne, porque era el día en que empezó para nosotros un cambio total, un infierno, un dolor, una angustia, una llaga eterna. Pero supimos acomodarlo en una lucha productiva, una lucha en paz, en amor, con vistas al futuro. Por eso las abuelas nos llaman abridoras de camino. Todos los años hacemos algo nuevo y cada vez más vamos encontrando los nietos robados, vamos encontrando los restos de algunos de las víctimas adultas, de sus papás, y vamos viendo cómo estos hijos que heredan la sangre de papá y mamá se ponen a militar de la manera que su papá lo hacían, de otra manera de actuar, en otro contexto sociopolítico y en el siglo XXI.